Amigos, bien, señores. Bueno, ahí está la temperatura a esta hora de la mañana, o oh, ya casi de la tarde, ¿cómo se siente a esta hora la temperatura en San Juan? Así que de inmediato vamos a ver la más reciente imagen, donde hasta ahora está en 85 grados. Los cielos están parcialmente soleados en estos momentos. El viento está algo fuerte del este a 14 millas por hora. Eh, así que ya lo sabes, se espera que esta eh, cantidad de precipitación eh, que se va a estar observando en la tarde sea la combinación de ese calor diurno. 85 grados, con la humedad disponible en estos momentos, que es bastante alta, 60%, así que ya lo sabe, la presión, la presión se encuentra en 30.01, el calor, o sea, el índice de calor, cómo se siente en estos momentos la temperatura en San Juan, en 90 grados, ráfagas de 14 millas por hora, bastante rápida, de hecho, la nubosidad fragmentada que está moviéndose cerca de Puerto Rico también se está moviendo bastante rápido de este oeste, y la visibilidad, 10 millas. ¿Qué es lo que está pasando? Aunque estamos dominados por un sistema de alta presión en estos momentos, sus vientos al Sigue moviendo algo de nubosidad fragmentada, que algunas se desprenden de los sistemas frontales que salen de la costa este de Estados Unidos. Así que ya lo sabe. Y este es lo que ha estado provocando durante la mañana de hoy algunas nubes y algunos aguaceros en sectores costeros del este de Puerto Rico, la isla municipio de Vieques y Culebra. Se han disipado algunos en camino hacia la zona oeste de Puerto Rico, pero la combinación del calor que ya se está sintiendo en la parte central de Puerto Rico hacia el oeste, los efectos orográficos, la brisa marina también provocarán entonces el desarrollo de algunos aguaceros eh, y nubes en niveles intermedios y bajos de la atmósfera. De hecho, se espera, aunque bajo un poco, un 54% de lluvia esta tarde para sectores del oeste de Puerto Rico, un 50% para la parte central, norte y sur de la isla, un 55% para la zona sureste de Puerto Rico y un 40% para la zona metropolitana, así que no se descarta también en la zona metropolitana San Juan o algún pueblo cercano, alguna ciudad cercana eh, a la zona metro, eh, ve alguno que otro aguacero de leve a moderado. También un 50% para la zona de Fajardo, y hasta el momento se ha visto muy mínima la actividad de lluvia pronosticada para la parte o lo, eh, la isla municipio de Vieques Culebra e islas cercanas eh, durante la tarde de hoy. La temperatura va a estar fluctuando en 84 grados para San Juan, 85 para Guayama, también gran parte del este de Puerto Rico, 87 para la parte sur de la isla, 87 para Recibo y entre 84 y 89 grados para el oeste de la isla. Mientras tanto, siguen las condiciones marítimas algo peligrosas. Se ha emitido una advertencia a los operadores de pequeñas embarcaciones, aquellos que naveguen mar afuera hacia el norte y sur de Puerto Rico principalmente. Eh, el oleaje se espera que alcance un máximo de hasta 7 pies o más durante el día de hoy, así que mucha precaución. Aquellos que tengan su embarcación pequeña y la tengan que usar en el día. Mientras tanto, para mañana se espera un cielo soleado a parcialmente nublado. Principalmente la lluvia sería en horas de la tarde, combinación de calor y humedad. La máxima cerca de 83 grados. Jueves, viernes, sábado y domingo, los cielos entre soleados a parcialmente soleados. Especialmente el sábado, vamos a ver nubes intermitentes, vamos a ver momentos de lluvia, luego mucho sol, luego otra vez algo de precipitación para el fin de semana de madres con la temperatura cerca de 85 grados en la isla. Más adelante vengo con información del tiempo en los Estados Unidos y hasta aquí la información del tiempo a nivel local.